El pasado 26 de enero, Juan Olivenza comenzó una de las aventuras más especiales de su vida. Recorrer más de 1.000 kilómetros desde Logroño hasta la aldea del Rocío con el único objetivo de recaudar fondos y visibilizar el cáncer infantil. Casi un mes después, ahí vemos cómo el riojano lo ha conseguido. El mensaje yo creo que sí, que se ha entendido, el apoyo ha sido increíble y yo lo que digo y lo que ahora digo, que esto en 3 días o 4 días se pasará, pero cuando nos acordemos del de pañuelo con barba que fue hasta el Rocío andando desde Logroño, que nos acordemos por qué se ha hecho, por qué causa se ha hecho. Se ha hecho por Faro, se ha hecho por los niños con cáncer y se ha hecho por las familias y para donar dinero a la investigación, que es importantísimo en el ámbito del cáncer, me da igual que sea. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Arrancamos este martes. Enamoraron al público y también al jurado. La sensibilidad de ella y la canción y la música de él se vuelven a juntar. Raquel y Jorge García de Norte se vuelven a juntar este sábado en el Teatro Gran Coliseo de Fuenmayor. Que no volverás a llamarme a deshora. Bueno, pues comenzamos ya y lo hacemos con Jorge García, más conocido como De Norte. Bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Contento? Con ganas de que llegue el sábado y nada, arrancar una serie de conciertos y un año pues, que se presenta con mucha ilusión y apasionante. Año, bueno, ambicioso para De Norte, podemos decir. Puede que sea quizá el año más ambicioso, por eso... todavía estoy un poco en silencio, como digo, en mis redes. Trabajando en silencio. En la sombra y preparando muchas cosas, tanto en mi tierra como fuera. Así que vamos a ver que dentro de poco empezaré a anunciar cosas, nuevas canciones en las que también estoy trabajando. Así que un año completo. 2024, como decimos, puede ser tu año, un año ambicioso, pero 2023 nos ha quedado atrás. Recordamos, bueno, ese paso por uno de los programas de televisión con más audiencia de nuestro país, de la televisión nacional, y no dejasteis indiferente a nadie. Bueno, pues la verdad que fue seguramente el hecho más destacado en lo que es mi carrera en el 2023. Es la primera vez que participaba en un programa televisivo, algo novedoso. Y acompañado por Raquel, yo creo que ofrecimos algo distinto, poesía y canción, y bueno, es algo que queremos llevar este sábado a Fuenmayor y ofrecer un concierto exclusivo como homenaje pues, a ese paso por el programa que yo creo que fue muy fructífero y que nos ha dado un poquito más a conocer. La sensibilidad, como dices, de Raquel, el arte de Raquel también quiere estar presente esta tarde. ¿Le saludamos ya? Venga. Buenas tardes, Raquel, bienvenida. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Pues bien, con mucho calor por aquí en Córdoba, pero bueno, bien, todo bien. Yo a Jorge le veo con muchas ganas de este sábado, ese teatro Gran Coliseo de Fuenmayor. No sé cuáles son las sensaciones por tu parte. Bueno, un poco de nervios, ¿no? Porque al final no hemos vuelto a actuar juntos desde el programa, ha pasado un poquito de tiempo y no sabemos cómo lo va a recibir la gente, pero con muchas ganas, claro que sí. De hacer frente al acto y a ver qué tal sale, que yo confío y espero en que salga muy bien y quede muy bonito y la gente lo disfrute mucho. Esta vez podemos decir que habéis ensayado un poco más, porque claro, me contasteis la otra vez que os entrevisté que bueno, los ensayos no eran vuestro fuerte. Claro, al final tú vives en Córdoba, él vive en Logroño, entonces había sido todo como un poco precipitado. Pues bueno, la verdad que tampoco es que hayamos podido ensayar mucho más porque la situación es la misma, ¿no? Pero sí que al final el repertorio es exclusivo nuestro y bueno, está todo muy bien organizado y muy bien preparado. Cada uno ensaya por su parte y bueno, yo creo que no nos hace falta tampoco estar los dos en el mismo sitio continuamente para ensayar ciertas cosas y los pequeños detalles que quedan por pulir, pues bueno, eso está ensayado, así que y ese mismo día podremos hacer un último ensayo, así que yo creo que va a salir muy bien. Bueno, y la magia del directo siempre gana, por mucho ensayo sí, que haya. Sí. Yo creo que sí, que al final piensas que las cosas van a salir de una manera, en tu cabeza salen de una manera y luego la realidad te sorprende y sale otra cosa totalmente distinta, así que bueno, yo creo que también eso es la magia del directo, como tú dices, y hay que confiar también en ella.
Sin duda enamorasteis al público por vuestro paso por Got Talent, también al jurado. ¿Va a haber alguna novedad este sábado, Jorge? Bueno, pues la novedad va a ser que vamos a estar acompañados de dos musicazos, Iker Estalayo al piano y Miguel Ángel Barrio al violín. Y yo creo que, como diferencia con respecto al programa, en el cual es un formato más encorsetado, en el que tenemos un tiempo, por eso al final teníamos que hacer todo, la poesía y la canción, en menos de 3 minutos, incluir pasajes melódicos, instrumentales, bueno, era todo mucho más complicado. Creo que esta vez, esas partes en las que Raquel pueda recitar, o esas partes en las que yo pueda hacer mis letras, van a estar mucho más diferenciadas y mucho mejor llevadas a través de la música de un piano y un violín. Creo que esta vez sí que vamos a poder ofrecer lo que de verdad cada uno lleva dentro y lo que en verdad es fusionar una poesía con una canción, porque necesita su tiempo. Y bueno, ya tenemos, como ha dicho Raquel, ya tenemos todo nuestro, bueno, el repertorio, todo lo que queremos hacer, las partes que vamos a hacer, o sea que vamos, creo que va a ser muy bonito. También tenemos alguna versión preparada que incluso queremos hacer de algún artista al cual admiramos y bueno, creo que va a ser bonito. Yo animo a todo el mundo a que se acerque, que el teatro de Fuenmayor además pilla aquí cerquita de Logroño y es un teatro... Y es muy especial, ¿eh? Muy especial. Es pequeñito, pero tiene algo una capacidad que le hace especial. Sí, para 300 personas y creo que es muy bonito. Yo he tenido la suerte de cantar allí y tiene una acústica preciosa, así que nada. Yo os invito a que os acerquéis a todos. Raquel nos decía que tenía, bueno, muchas ganas, muchos nervios también, pero tú ya estás acostumbrada a eso de los escenarios también. Sí, pero bueno, de otra manera, ¿no? Al final yo estoy acostumbrada a hacer presentaciones de libros y que poquito a poco he ido haciendo recitales, pero de una manera pues mucho más sencilla. Got Talent fue como un cambio muy brusco, muy radical. Y bueno, me gusta, pero evidentemente siempre hay nervios, ¿no? Y al final yo estoy fuera, estoy muy lejos, llevo sin ir a Logroño casi 2 meses, el reencuentro con la gente, se me juntan otras cosas que no tienen que ver con la actuación y va a ser llegar y casi ya tener que actuar, porque llego el viernes por la noche. Entonces, pues bueno, tengo nervios un poco por la situación y por cómo vaya a salir, pero confío plenamente pues tanto en los músicos de los que Jorge ha hablado, que nos van a acompañar y yo creo que va a ser un espectáculo precioso gracias a ellos también, como en Jorge, así que yo creo que va a quedar muy bonito e invito a todo el mundo a que se anime y se acerque a Fuenmayor porque de verdad va a merecer la pena. Está claro, bueno, Raquel, que ir a un programa de televisión de tanta audiencia pues tiene sus efectos, ¿no? Colaterales, tiene pues esa repercusión. ¿Has sentido tú también esa repercusión por parte, bueno, de tu tierra, de La Rioja, a través de las redes sociales? ¿Se han puesto en contacto contigo? ¿Has sentido ese calor de los riojanos? Sí, bueno, en mi caso sí, de los riojanos y por la parte que me toca de Andalucía también, ¿no? Ha sido muy positivo al final y bueno, yo acabo de publicar novela nueva que salió a la venta justo ayer y sí que he notado como más feedback con la gente que está detrás en redes, sobre todo que en otras novelas anteriores. Entonces sí que se nota ese calor, tanto riojano como de aquí, de Andalucía sobre todo, y la verdad que estoy muy agradecida. No nos puedes dejar así, novela nueva, pero no sé, dinos, adelántanos algo, el título, de qué trata, qué abordas en esta nueva novela. Bueno, es la continuación de El último cajón, que fue mi última novela, porque Mar de tinta fue el poemario con el que fui a Got Talent, y antes de eso había publicado una novela negra, y entonces esto es su continuación, se titula Bajo la piel, y bueno, estaré por Logroño, voy a estar por muchos puntos de La Rioja presentándola, pero el primero es Logroño, como no, el 8 de marzo. Así que el que quiera saber más, pues que se acerque a Santos Ochoa el día 8 de marzo por la tarde a las 7, que estaré por allí. Bueno, pues estaremos muy pendientes. Raquel, gracias. A ti, Laura, muchas gracias. Bueno, pues ganas ya, Jorge, de veros sobre los escenarios. Le preguntaba a Raquel por esos nuevos proyectos que tiene a la vista. También te quiero preguntar a ti. Me has dicho que va a ser un año ambicioso, año potente, pero dime algo más. Sobre todo... Lo que estoy intentando este año es lo que ofrezca, que tenga un carácter exclusivo, especial. Estoy preparando 2 conciertos aquí en mi tierra. Quiero recorrer un poco Rioja Baja, Rioja Alta, Logroño. Entonces, a lo largo de este año, todo lo que haga quiero que tenga esa repercusión, hacerlo, si es posible, con banda. Y sobre todo, tenemos el foco también puesto en Madrid, que también estamos trabajando una presentación allí. Y también, sobre todo, en los nuevos singles. Trabajaré cada 2-3 meses haciendo un lanzamiento y bueno, quién sabe si a final de año
trabajar en un nuevo disco con todos estos singles que ya he realizado. Entonces creo que en las próximas semanas podré empezar a anunciar cosas, que tengo muchas ganas, porque bueno, pues al final ha sido un invierno en el que estoy trabajando, como digo, un poco en la sombra, y tengo ganas ya de pisar el escenario, que es donde me siento a gusto y es lo que me gusta hacer. Pues estaremos muy pendientes, Jorge, y con ganas de saber mucho más y sobre todo con ganas de sentir y escuchar tu música. Muchas gracias a vosotros siempre por el apoyo. Gracias. Bueno, y tenemos que cambiar radicalmente de tema, nos ponemos serios. Trágico miércoles en Calahorra, una persona ha muerto y otra ha resultado gravemente herida como consecuencia de un accidente de tráfico frente al complejo deportivo de La Planilla. Silvia Lorente, compañera, ¿qué más se sabe? ¿Qué tal, Laura? Buenas tardes. Lo contabas. Una mujer ha fallecido, de natural de Calahorra. Viajaba en el coche con su pareja. El coche ha colisionado contra un camión. Al parecer iba a gran velocidad. El coche chocaba contra una farola que ha caído. Ya la han recogido los servicios de limpieza. Y como ves, en estos momentos hay bastante tráfico en la zona. Hasta ahora han estado cortados los accesos por esas labores de mantenimiento de la carretera, por la limpieza. Y ahora mismo, hace escasos minutos, se llevaban el coche en el que fallecía esta persona, una mujer de 70 años de Calahorra. A la persona iba acompañada de su pareja, era un matrimonio al que han tenido que llevar en estado de gravedad también al hospital de Calahorra en ambulancia. Como decías, hasta ahora esos son los datos que conocemos. Un matrimonio de Calahorra, ella una mujer de 70 años, él ha sido trasladado en estado grave al hospital de Calahorra y en estos momentos trabaja todavía sobre la zona la policía municipal para intentar, bueno, desatascar lo que se ha producido. Es una hora punta, en torno a las 2 de la tarde cuando se producía el accidente, y esto ha producido largas retenciones. Estamos muy cerca de la entrada y salida de la autopista que va hacia Logroño, y de ahí estas largas colas de tráfico que poco a poco va descongestionándose, y en estos momentos esta es la situación. El coche en el que viajaban ha sido retirado hace escasos unos minutos. Como te decía, hay testigos que dicen que parece que el coche iba a gran velocidad y colisionaba contra ese camión en torno a las 2 de la tarde. Bueno, pues conocíamos esa última hora. Gracias, compañera. Gracias, Silvia Lorente. Y desde aquí, bueno, pues lamentamos esa pérdida y trasladamos nuestras condolencias a toda la familia y a todos los amigos de la víctima. Bueno, pues cambiamos de tema, Bianca. Cuesta cambiar de tema, cuesta cambiar de cara cuando, bueno, damos este tipo de noticias que nos encogen el corazón. Sí, la verdad que sí. Bueno, ¿qué tal? Bien, bien. Te veo muy guapa, te veo muy bien. Hombre, ya con primaverita en el cuerpo. Yo estoy guapa, ¿verdad? Tú estás guapísima. Estoy guapísima. ¿De dónde será esta camiseta? Ay, ¿de dónde será? ¿De dónde será? Pues de mi tienda de confianza, de Summer Times. Es que qué bien te queda ese color, ¿eh? Me gusta, me gusta. Hay que hablar un día de los colores. Sí. Siempre lo decimos y nunca lo hablamos. Sí, sí, sí. Pero es que la actualidad, claro, ¿qué demanda? Pues ¿qué me pongo hoy? ¿Qué me pongo hoy? Porque con este cambio de temperaturas, un día frío, un día calor, un día otra vez frío, otro día lluvia, otro día tiempo de verano absolutamente, claro, nos volvemos locas. Locura. Y luego que en las tiendas lo que tenemos ahora mismo es veranito, primavera, verano. Eso te iba a preguntar, ¿cómo lo estáis gestionando? Pues como se puede. Haciendo frente a todo lo que está viviendo. A ver, lo bueno es que las prendas de primavera son como muy combinables y muy fáciles de llevar con lo de invierno o incluso con lo de verano. Teníamos ganas ya de, bueno, pues yo sí, me adelanto, de empezar ya a vestir con estos colores más fresquitos, que favorecen más. Sí, sí, y luego prendas más suaves, más livianas, no tanto jersey de punto, que al final, pues bueno, nos da como calor. A mí me da mucho calor el punto. ¿Y la gente ya está comprando, pues, este tipo de prendas? Sí, porque al final, como yo siempre les estoy ahí metiendo en mis vídeos y en la tienda, de cómo combinarlo, pues lo ven como fácil. Pues al final, pues bueno, lo llevas tú así. ¿Qué hace más frío? Te pones una chaquetita, una americana, y ya lo puedes llevar en cualquier ocasión. Lo decíamos hace unos programas, lo que se lleva ahora y lo que está provocando este cambio climático, pues es ese armario, cápsulas, armario único para todo el año. Sí, sí, o sea, al final, como mucho quitamos, yo por lo menos, jerseys de lana y cuatro cosas y pones tirante, o sea, es la única sustitución. Lo bueno es tener, pues bueno, prendas versátiles, pues yo que sé, una sudaderita,
una camisetita de manga larga así un poquito calada, pantalones tampoco tan gordos, al final tienes dos, tres de pana de, o incluso ligeritos de verano y el resto son intermedios. ¿A que no hace falta más? Estamos a las puertas de la primavera ya y eso, bueno, significa también, es sinónimo de nueva temporada. Sí, sí, ya está. Ya te estoy viendo. Ahí. Te veíamos justamente, sí, ahora no, pero te veíamos hace nada, unos segundos, con esas nuevas prendas, nueva, sí, temporada. Y quiero que me adelantes cosas. Ay, pues color, bueno, en mi tienda siempre hay color. Siempre hay color. Sea la estación que sea, siempre hay color. Pero bueno, sobre todo viene mucho el color que llevas tú, que favorece mucho. Aunque decía Pantone que se iba a llevar este tono melocotón chuchurrío, no, va a ser un poquito más subido, más naranjitas, más corales, que favorecen mucho los verdes todos los años. Y los arenitas y tostados y tonos muy claros, muy neutros. Y las rayas, se te ha olvidado decir, porque yo veo por muchos escaparates, sobre todo en tus prendas, que las rayas se han venido para quedarse y todo tipo de rayas. Sí, sí. Más gorditas, marineras. Bueno, te lo vemos a ti hoy. Yo, sí, sí, esta es la clásica marinera, pero franjas grandes, en horizontal, en vertical, en vestidos, todo. O sea, vamos a ser todas marineritas. Que nunca ha pasado de moda, porque nunca. Es cierto que el marinero, por una cosa o por otra, siempre está. Sí, siempre. Es como, así como los lunares y las flores se quedan así un poco. Depende de la temporada. Depende de la temporada. La raya para primavera-verano y el cuadro para otoño-invierno, o sea, son los que siempre están. Hablábamos de armario y claro, es inevitable hablar de cómo organizar el armario. Ay. Es que a mí, mira, me duele la cabeza ya de pensarlo, Bianca, de verdad te lo digo. ¿Tú tienes algún truco, algún tip que nos puedas decir? Buah, tengo varios. ¿Ah, sí? Sí, porque es que yo soy la reina del orden y de la organización, aparte que tengo varios cursos sobre esto, pero sobre todo es, en esta época, yo lo que hago es cuando no sabes mucho qué vestir, cojo los domingos y con calma reorganizo todos los looks de la semana, mirando el tiempo. Porque claro, cada día te va a hacer una cosa diferente. Entonces voy mirando el tiempo, incluso el día de antes, miro el tiempo, digo, ¿qué va a hacer tanto? Pues sé que este y este conjunto, esto es lo que me va a ir bien. Y así más o menos voy montando. Organizas. Así me organizo. ¿Quieres saber cómo me organizo yo? ¿Cómo? Muy atenta. Ordena tu closet en tres pasos. Depura. Saca todo lo que hay en tu closet y empieza a separar. Saca lo que ya no es de tu estilo, lo que no usas hace más de 3 meses, lo que está demasiado viejo o hasta roto. Y dile bye. Empieza a organizar. Lo ideal es que dobles todo y que se vea como en cuadritos. Después, categoriza. Divide las cajoneras de tu closet en buzos, pantalones, vestidos, zapatos y en general las categorías más relevantes para ti. Juro que vas a notar un cambio en tu vida. A ver, no, lo confieso, no soy yo. Ojalá fuera yo esa chica, pero tengo que decir que no. Nada, el acento te ha adelantado. El acento me ha adelantado. Pero es que yo no tengo ningún tip, señores. Me encantaría contarles lo que hago, pero no. Volverme un poco loca. Sí. A ver, yo lo ordeno todos los días, ¿eh? Porque a nada que al final coges una cosa, es cierto que se desordena solo. O en mi casa hay fantasmas, que también puede ser, o se desordena solo y tienes que estar ahí al pie del cañón siempre. A ver, yo tengo como varios trucos eso, de orden, así los míos, así. Yo por un lado lo ordeno por color. Ay, qué guay, me encanta. Que me encanta, porque además abres el armario y cuando lo ves todo así todo bonito de colores. Y así es importante porque sabes lo que tienes. Sí, y te das cuenta de que de repente tienes 8 camisas blancas. Sí. Y que no te hace falta comprar la novena. Eso es. O que hay que tirarlas, porque están ya viejunis. Entonces, yo primero lo ordeno todo por color y luego dentro de los colores lo ordeno por tamaño. Por ejemplo, yo que sé, camisas blancas, empiezo tirante, manga corta, manga media, manga larga y la voy poniendo todo así como muy ordenadito. Entonces, visualmente es muy fácil. Eso es un tipo de orden, me da igual pantalones, faldas, pero luego hay otro que es, te puedes hacer tus propios conjuntos. Es decir, tú coges y dices, mira, directamente, a mí me gusta la falda con la americana, con la camisa, y sé que me lo voy a poner siempre igual. Pues te lo pones todo juntito. Mira, en yo ese no lado. Conozco a nadie que ordene el armario así, por conjuntos. Pues, bueno, mi padre lo hacía. Y era, a ver, se cogía su pantalón. Pero los hombres es muy fácil porque al final tienen un pantalón y 6 camisas que les van bien. Entonces lo ponía así y lo ponía todo junto. Luego, yo, por ejemplo, eso lo hago cuando tengo que hacer looks para muchos días. Me lo voy preparando todo. Y siempre utilizas, nada más abrir tu armario, la parte que más ves.
no dejes nunca en los extremos cosas porque eso no lo vas a ver. Entonces, siempre, y te olvidas de ello. Y te olvidas de ello. A mí me pasa, ¿eh? Es como doblado detrás. Mm. Adiós. Adiós. O abajo en el cajón. Hablando de doblar, ¿qué es mejor? ¿Dejar la ropa en perchas? Que yo creo que es lo idóneo, que por tu cara veo que no, a mí me gusta. Porque si no, es cierto que yo, por ejemplo, cojo una camisa o una camiseta, sí, la doblo y la veo arrugada cuando me la pongo. Sí. Igual la doblo mal, puede ser. Sí, no, puede ser. Las camisas y las camisetas se arrugan, pero por ejemplo un jersey se estropea. Todo el punto no se puede colgar. Porque al final las marcas de los hombres, se da de sí, las mangas se estiran, se deforma muchísimo. Eso es mejor tenerlo dobladito, o si lo vas a colgar hay unas perchas especiales. Y luego además cada percha no vale para todo, que eso es, vamos, es otro mundo. Pues me voy a quedar con organizar looks según, bueno, pues el estilo, según los conjuntos que tengamos, y con hacerlo cada domingo, ¿has dicho? Yo me ponía los domingos. Venga, domingos, día también de ordenar el armario. Sí. El domingo por la tarde. Es importante ponernos una fecha porque si no, no lo hacemos. Sí, sí, antes de. Y además tiene que ser que tengas tiempo, porque si lo haces o que tienes sueño. Lo haces mal. Lo haces mal. Y te quedas media hora delante del armario diciendo, ay, ¿qué me pongo? ¿Y qué me pongo? Igual que por la mañana, a las 7 de la mañana, con la legaña puesta, ¿qué te vas a poner? Pues lo primero que. Lo primero, lo básico, el vaquero, la camiseta, o de negro, o de tal. No, es mejor hacerlo con la cabeza despejadita, te sientas un rato y en una hora te haces toda la semana. Y aprovechando ya que te tengo aquí, en este Chester, te quiero preguntar, ¿es cierto que cuando vamos a las tiendas las ropas siempre huelen bien? Las prendas huelen bien. ¿Cómo podemos hacer para que, bueno, en nuestra casa mantener ese olor? Porque es cierto que lo lavas, lo metes al armario, igual es fenomenal, pero ya pasan unos días y se va quitando ese olor. ¿Algún tip también? Ah, pues ambientadores maravillosos. ¿Tú utilizas ambientadores? Sí. En la tienda, a ver, al final el olfato es otro de los sentidos que tenemos y es importante que huela todo con un olor característico a limpio y a bueno. Y para eso es, bueno, utilizáis en las tiendas ambientadores y luego en el armario de tu casa, por ejemplo, los típicos ambientadores también que se cuelgan. Eso es, y si no tienes de spray, a mí me gustan más, a ver, el que cuelga está bien, pero sí que hay que cambiarlo. Es que no huele mucho, eso te quería decir, digo, no, se queda, no me atrevo, pero sí, no huele. Se quedan así como más pobrecito. Los micados, por ejemplo, están muy bien, porque lo puedes dejar en una esquinita y va oliendo con los palitos así y huele muy bien. Yo de vez en cuando tengo ahí el flis-flis, le pego así una vuelta al armario y huele de maravilla. ¿A qué tiene que oler la ropa? A limpia. A limpia. A mí. No hace falta que huela al perfume. No, al revés, es peor porque tú luego te vas a echar perfume y va a chocar. Sí que es mejor, a mí me gusta el olor a suavizante, que es el que todo, tú cuando coges una toalla, unas sábanas recién lavadas, dices, qué bien huele. Pues igual, hay unos flis-flis de olor limpio. Y con eso, el algodón, por ejemplo, el olor a algodón, ese es el de limpio o el de talco. Pues nos quedamos con todos estos tips necesarios e importantes, ¿eh? Sí, sí. Para nuestros armarios. Bianca, gracias. Nada, a ti. Un placer. Vamos a hacer una breve pausa y estamos de vuelta en unos minutos. No se vayan. Estamos de vuelta y lo tengo en mis manos, el último libro de Brian Josué, El portal de Violet. Qué bonito título. Bienvenido, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. ¿Estás, gracias, Brian? Por la oportunidad y el tiempo. Sí, El portal de Violet es una novela corta que me encantaría poder el día de hoy compartirla. Claro, más allá de tu faceta de escritor, que ahora en unos minutos vamos a adentrarnos, que nos cuentes, bueno, pues de qué trata este libro, el porqué de este título y el porqué también de, bueno, el tema en concreto que trata. Eres especialista en reumatología en el Hospital San Pedro de Logroño, eres escritor, eres también divulgador científico, tienes una academia de ajedrez y aparte eres músico.
Sí, no sé si me he dejado algo en el aire, es que se me olvida. Sí, es todo eso, es verdad, ¿eh? La verdad que mucha gente me suele preguntar pues cómo haces para coordinar todas estas actividades, y es verdad, yo siempre les comento que probablemente la disciplina y la persistencia es un valor que te ayuda a llegar hacia donde el talento pues no llega, ¿eh? Es eso, simplemente ser persistente y organizado, ¿no? Optimizar el tiempo al claro, máximo. Sí, de hecho es curioso porque a inicio de año yo tengo dos pizarritas en casa, una con los objetivos del año y otra con los horarios del mes. Y va cambiando en función también de las situaciones que se te presenten. Entonces yo es algo que quiero transmitir y de hecho lo comento en el libro, que el persistir en los objetivos, el ser constante y disciplinado es importante para llevarlos a su consecución. Es decir, que tú te organizas tu día a día, minuto a minuto, segundo a segundo, todo como si fuese, bueno, esquemático, guionizado, tienes un guión, sí, de las tareas que tienes que hacer. Sí, es un guión, es un horario, y realmente dentro de ese horario hay que ser flexible como el bambú, ser duro y flexible. Eso, imagínate que tú tienes que salir a tomar un café con alguien o celebrar su cumpleaños, hay que ir, estás ahí, celebras, estás contento y vuelves a donde estabas. Vuelves a aquello que dejaste pendiente. ¿Y esa disciplina la has tenido siempre desde pequeñito? ¿Te la han inculcado? ¿O la carrera de medicina, bueno, esa carrera tan exigente que todos sabemos, de tantos años, tan sacrificada, te ha hecho también, bueno, ser así, en cierta manera? Eso ha sido un factor determinante, ¿no? Yo creo que todos sabemos que la medicina es una carrera, pues, compleja. Una carrera de fondo. Sí, de fondo. Y claro, es ya desde pequeño yo solía hacer, pues, con eso... un poco guionizar mi tiempo, como tú dices. Obviamente, al estudiar medicina, eso incrementó esa cualidad. Pero sí, es así como lo dices, ¿eh? Has publicado ya dos libros. Este es el tercero, El portal de Violet. Un libro, bueno, que está enfocado y dirigido a todos los públicos, también a los más pequeños. Sí, el libro, en resumen, cuando yo vine a España, yo soy de Guatemala, es mi nacionalidad, y llegué a España en 2012, y me di cuenta que parte de lo cotidiano y del día a día en España ocurre en los bares, y de hecho la historia del libro en su mayor parte ocurre en un bar. Se trata de un hombre joven que tiene un bar y se levanta un día por la madrugada y encuentra una especie de hada. Es un poco un toque de fantasía, no hay mucho más fantasía en el libro. Y el hada se queda atrapada a través de un portal, por eso se llama El portal de Violet. Y ella no sabe cómo funciona el mundo, porque nos enojamos, nunca había visto la nieve, pregunta por qué la gente se llega a quejar al bar del día a día. Entonces realmente lo he escrito para todo el público, en una época en lo que la recompensa inmediata está un poco alejándonos de la lectura y de aquellas cosas pues que pueden hacer que el ser humano se desarrolle completamente, ¿no? En algún, bueno, tu profesión, como hemos dicho, es ser médico. ¿Te has podido inspirar en algún paciente a la hora de escribir este libro? Yo creo que más que en un paciente es en las vivencias con muchos de ellos, ¿no? Porque es verdad que en el bar llegan muchas personas, pues personas con carácter muy afable. También llega, dentro de uno de los personajes, llega una persona borracha que trata mal a Conal, que es el protagonista, y Conal se mantiene con aplomo, es educado, a pesar de las ofensas y del tono peyorativo de esta persona ebria. Y se va y Violet le dice, ¿por qué le has tratado tú tan bien? ¿Por qué has sido tan bajo si él te ha tratado tan mal? Le dice, no sabemos sus circunstancias. Y al otro día vuelve la mujer preocupada preguntando por su esposo, porque habían perdido a su hijo. Entonces él se había emborrachado y estaba pues de una manera pues mal, ¿no? Y entonces se entiende la dice, pues qué sabio, ¿no? Que no juzgaste, trataste de tolerar y había una razón de fondo, ¿no? Es uno de los tantos ejemplos que hay en el libro, tampoco vamos a hacer spoiler, ¿no? También hablas de un tema, de un concepto en concreto, que es el reloj social. Sí, mi esposa estudia psicología, ella realmente es ajedrecista, es la campeona de La Rioja de ajedrez, pero bueno, además está estudiando psicología.
Y dentro, cuando yo estaba estudiando, me percaté, digo, ¿qué es eso del reloj social? Dentro del concepto de reloj social es todo lo que la sociedad espera según va avanzando nuestra edad. Desde el punto de vista social, económico, la típica pregunta, ¿ya tienes novia? Y cuando tienes novia, ¿ya te casaste? Y cuando ya te casaste, ¿ya tienes hijos? ¿No? ¿Ya tienes trabajo? ¿Ya compraste tu casa? Realmente de eso va, las vivencias del día a día. Que siempre se quieren más o se esperan más de uno mismo. Lo que ¿no? espera la sociedad de nosotros según pasan los años. Es el concepto de reloj social que me parece un concepto muy interesante. ¿Cómo ha sido este proceso de escribir tu último libro, tu última novela? Sí, una pregunta muy frecuente de los que nos dedicamos a leer o incluso a escribir si la inspiración, en qué momento viene la inspiración y si tenemos clara la historia desde un inicio. Y yo creo que hay dos tipos de escritores, los que tienen la idea muy concreta, ¿no? Y aquellos que tienen un poco claro el inicio y el final y sobre la marcha van desarrollando la idea. En este caso yo tenía claro el inicio, porque recuerdo que caminaba por Madrid y vi un bar cerrado y dije, ¿qué pasará por las noches en los bares? Dije, ¿y si a lo mejor hubiera una especie de mascota o una especie de ser en ese bar, qué podrían preguntar? Y entonces es el sustrato para desarrollar la historia, ¿no? Algo o sea, divertido. También tiene esa pizca de fantasía, sí, ¿no? Podemos decir de imaginación. Eso es. Una pizca. No va más allá, no, digamos, no es una novela de fantasía, sino tiene un toque, ¿no? Que bueno, las profesiones como médicos que suelen ser, bueno, pues personas más científicas, más racionales, sí. También tenéis esa pizca. Sí, hay muchos compañeros que, por ejemplo, yo conozco compañeros pues, que les gusta la música, el arte, lo abstracto. Es verdad, yo por ejemplo, que desde residente, bueno, desde que comencé la especialidad ya hace muchos años, he tenido la inquietud de eso, de investigar y pues había escrito muchos publicaciones científicas, libros, hecho la tesis doctoral, pero esto es aparte, ¿no? No tiene nada que ver, claro. No, pero otra de tus facetas. Sí, el rigor de haber escrito pues artículos científicos, capítulos de libros de medicina, eso pues en cierta medida me dio ciertas, vamos a decir, pautas para poder escribir, ¿no? De manera correcta y expresar de una manera concreta y en pocas palabras el mensaje que se quiere transmitir. Entiendo que feliz, contento con el resultado. Sí. ¿Cuál ha sido la respuesta de tu entorno? Muy buena. Hicimos una primera presentación en el Colegio de Médicos, en casa, y acudieron más de 100 personas, que ya para una presentación de libro es un número importante aquí en La Rioja. ¿Va a haber más presentaciones? Sí, y eso era lo importante. La siguiente semana, el martes a las 6 de la tarde, habrá una presentación en la Biblioteca de La Rioja a las 6 de la tarde, completamente gratuita para quien quiera acercarse y tener un plan diferente al habitual. Seguro que son muchos, ¿eh? Porque yo creo que este libro tiene ese atractivo que dan ganas de leerlo ya. ¿Dónde podemos hacernos con él? ¿Dónde lo podemos comprar? El libro, realmente la editorial es ASEN, a quien agradezco la oportunidad, una editorial de Castellón, pequeña pero formal y seria. Se puede obtener a través de las grandes plataformas como lo puede ser Amazon, uh-huh. Casa de Libro, FNAC o en cualquier librería. En algunas las tienen, pero en otras por encargo. O sea que está muy accesible el libro para el público. Brian, gracias por estar con nosotros y muchísima suerte con este tercer libro, esta tercera novela, que auguro muchos éxitos, desde luego que sí. Gracias a ti, a la cadena y al público. De verdad. Bueno, y lo adelantábamos al comienzo de este programa. El pasado 26 de enero, Juan Olivenza comenzó una de las aventuras sin duda más especiales de su vida. Recorrer más de 1000 kilómetros desde Logroño hasta la aldea del Rocío con el único objetivo de recaudar fondos y visibilizar el cáncer infantil. Esta experiencia de peregrinaje hasta el Rocío por una buena causa. Pues la experiencia ha sido increíble, o sea, desde el primer día hasta el último, hasta ayer, que fue la llegada al Rocío, ha sido increíble, ha habido de todo. Ha habido cosas buenas, cosas malas, heridas que se han podido curar y han dejado avanzar. Al final es como la vida es así, funciona así. Ha habido obstáculos, ha habido ríos que he tenido que sortear, ríos que me he tenido que meter hasta la rodilla. Una experiencia increíble, increíble. El mensaje ha calado, ¿piensas que has sabido llevarlo, que te han entendido? ¿Has obtenido alguna respuesta? Sí, sí, el mensaje yo creo que sí, que se ha entendido, el apoyo ha sido increíble y yo lo que digo y lo que ahora digo, que esto en 3 días o 4 días se pasará,
pero cuando nos acordemos del de Pañuelo con Barba, que fue hasta el Rocío andando desde Logroño, que nos acordemos por qué se ha hecho, por qué causa se ha hecho. Se ha hecho por Faro, se ha hecho por los niños con cáncer y se ha hecho por las familias y para donar dinero a la investigación, que es importantísimo en el ámbito del cáncer. Me da igual que sea de niños, que sea de cualquiera, es importante. ¿Habéis notado económicamente eso, que la gente haya donado dinero? Sí, sí, la verdad es que incluso hasta en el camino he recogido donaciones a gente que le contaba mi reto, claro, porque yo iba al revés, en la Vía de la Plata iba al revés, no iba hacia Santiago, iba hacia el Sevilla. Entonces le contaba y me han donado dinero, y sí, la verdad que las donaciones han sido bastante, bastante buenas. Y es lo que digo yo siempre, te metes en un mundo de gente con gran corazón, entonces es bueno. Y seguimos teniendo sudaderas, camisetas, pañuelos, o sea que todavía se puede seguir. Mi meta, tu sonrisa, no ha acabado, o sea, yo he llegado al Rocío, pero no nos olvidemos que esto es para llegar a las metas de los niños, que toquen las campanitas, que se rían y que nos hagan reír a nosotros y sobre todo a sus familiares. Me imagino que habría momentos dentro de esta etapa de lo que has hecho que sería difícil de continuar, ¿no? Porque no es fácil desde Logroño llegar hasta el Rocío. ¿De qué forma te has animado, te has motivado para hacerlo? A ver, no ha habido ningún momento de bajón psicológico que diga lo dejo, o sea, de eso no ha habido, o sea, te puedo ser sincero. Lo que pasa es que las últimas etapas sí han sido difíciles, los últimos kilómetros, pero de todas maneras estaba todo el rato recibiendo mensajes de WhatsApp, estaba todo el rato recibiendo mensajes de apoyo, llegaba a los albergues, me conectaba en Instagram, a Facebook, Y eran todo ánimo, todo apoyo, era increíble. Y luego tenía un método que era, yo me ponía mi música y iba a golpe de música, iba corriendo dos canciones y una canción andando. Dos canciones, eso al principio, luego ya era una corriendo, una andando y luego ya solo andando. Pero al final toda la gente que pasa igual como en la vida, toda la gente que tienes a tu alrededor apoyándote, y te tienes que agarrar a ella en un momento dado y es la que te tira, es la que te anima, la que te da alas. Y eso es lo que me ha pasado a mí en estos días. O sea, yo no me cansaré de agradecerle a la gente el apoyo, porque hay muchas mañanas que si no hubiera sido por sus mensajes de apoyo o por sus mensajes de ánimo o por sus palabras, posiblemente a lo mejor no hubiera salido, porque tenía la planta del pie tocada. Pero gracias a sus palabras y a sus mensajes, y sobre todo acordándome de las caritas de Mateo, de Lara, de Nando, de Nora, de Juan, de un montón de gente, eso es lo que te hace tirar. Al final, todo en esta vida tiene que tener su porqué, y tienes que buscar su porqué. Y eso es lo que al final, en un momento dado y en un momento de bajón, te hace tirar de... O sea, es una ilusión, son ilusiones, y las ilusiones, como digo yo, son la gasolina del alma. Y para mí la gasolina, estas etapas han sido mi gente alrededor, mi hija, mi familia, mis amigos, mis compañeros. Me han tirado de mí, es que me han llevado en volandas. ¿Qué es lo más bonito que te han dicho? Aunque veo que te emocionas, pero ¿qué es a lo mejor lo que más te ha llegado al alma? Sí, no era lo que me decían, era el que estuvieran ahí. Es que simplemente el saber que estaba, el mensaje de una niña, de Nora, de Mateo, por ejemplo, de niños que tenían que hacer, el mensaje de WhatsApp, eso me repetía dos veces, Alberto, que me llamaba todos los días, Emilio, mi hermano, Cristina, Luis, si es que había un montón de gente, o sea, es que no, era un no parar, no había ningún mensaje que te motivara más que otro, era el tenerlos al lado, el tenerlos ahí al lado. Yo siempre lo digo, ya no es que te agarren de la mano, simplemente con mirar de reojo y saber que están ahí, por si acaso hace falta, es un mundo, o sea, es que es todo. O sea, no hay ninguna, y sobre todo, y al final, el abrazo que yo no me esperaba a mi hija en el Rocío, el abrazo de mi hija, increíble. Increíble, eso lo vale todo ya, o sea, todo lo pasado y todo lo que podía pasar, o sea, eso ya lo vale todo.
¿Cuáles son las heridas de guerra que has traído? Las heridas de guerra son las de la planta del pie. Tengo la planta del pie derecho abierta y el dedo meñique del izquierdo también herido. Pero da igual, o sea, el problema, esas heridas son físicas. Lo bueno es que no tengo ninguna herida psíquica. O sea, ahora mismo me volvería a hacer otra vez el camino andando con los pies así, porque es que es felicidad. No puedo expresar otra cosa. Bueno, mañana ya empiezas a trabajar. Cuando entres por la puerta te van a reconocer. Sí, no, y compañeros del trabajo ya me han dicho que están deseando verme para darme un abrazo y demás. O sea, volver a la vida, a la rutina, pero con diferente mentalidad. O sea, estos 25 días sí me ha curado mentalmente. O sea, no te hace ser más tranquilo, puede ser la palabra, no sé, distinto. Volver, pero distinto. Vamos a seguir, mi meta, tu sonrisa, no sé lo que pasará con ello, no lo sé, todavía no lo tengo muy claro, pero hay más retos, hay más iniciativas y hay que apoyarlas y hay que seguir dándole fuerte al bicho. Pues todo un campeón, ¿eh? Esto también es hacer magia de otra forma a la que la haces tú, Tinín, pero bueno, estamos muy orgullosos, sin duda, de Juan Olivenza. Es todo, bueno, pues un profesional. Pues sí. En todos los sentidos, sí, sí. Y un ejemplo. Y ojo, ¿eh? El paseo es largo, ¿eh? Es largo, es largo. Yo es que como soy mago hago así. Y ya estás estoy, en el Rocío. Y ya estás incluso con el traje flamenco. Claro, ya estoy esperando a la Feria de Abril. Yo llego allí y ya estoy así. Oye, que vamos conjuntados, me dicen, ¿es cierto? Sí, más o menos. Es un tono un poco diferente, bueno, no es muy parecido, pero bueno, sí. Más o menos, todo sí. Al rojo. Todo al rojo. Todo yo al siempre, rojo. Siempre apuesto por el rojo. Algún día cambié, no sé, últimamente estaba yo pensando en cambiar mi chaqueta, mi marca. Sí, mi marca. Pero es tu marca personal, es como yo que sé, por ejemplo, si un equipo de fútbol cambiara su camiseta. Ya, bueno. Si el Madrid en vez del blanco fuera otro color, pues verde, pues no, sería ya otro equipo. Bueno, pero puede seguir estando ahí el rojo, pero igual de otra forma. De otra forma. Otro rojo. Pinta igual más actual. Me gusta la idea de como a brochas y. Customizar tu propia, claro. Eso es. Bueno, es buena idea. Igual probamos un día. La podemos hacer en directo. Y la hacemos en directo. Y yo, el dibujo no es mi fuerte, pero bueno, yo lo intento. Bueno, podemos hacerlo. Bueno, que nos vamos, empezamos sí, a hablar. Eso es. Que ¿qué tenemos hemos venido hoy? A hacer magia. Hemos venido a jugar, y he venido reivindicativo. ¿Por qué? Pues porque, hombre, ya que están todos los tractores yendo a Madrid, no ah, sé, bueno, pues sí. He traído un juego con frutas. De pues que se ven así frutas, ¿no? frutas en general. Tenemos ahí naranja, piña, claro, pera, plátano, uva. Por ejemplo, si yo cojo, ¿de dónde dirías que es la pera? Pues de Rincón de Soto, de La Rioja, claro, por de supuesto, Rincón de Soto, mejores. Por ejemplo. O esta es fácil, el plátano de Canarias. De Canarias, ¿no? Claro. Hemos tenido dudas con esta, ¿verdad? Con la piña, porque la piña. Lo decimos. Sí, de vale. Canarias, ¿no? Sí, de Canarias, pero claro, sí. No sabíamos muy bien si se producía en España piña. La piña, sí. Y oye, para en los Canarias, canarios, el único sitio. Pues muy bien, hay que ir a comer piña a Canarias. Naranja de Valencia. Naranja de Valencia y la mandarina, ¿será también? Hemos tenido también. Yo saluda. Creo que también, ¿no? Que llame a algún valenciano, que si lo ve en YouTube. Y que nos confirme. Y nos confirme. Y por supuesto, hombre. Uvas riojanas. Pues mira, mientras mezclas tú estas, yo voy a sacar, son las mismas, ¿eh? Son 5 y 5, ¿vale? Yo saco estas de aquí, que son iguales. Tú mezcla ahí, cuando te canses, nos avisas, barajea, eso es. Dejo esto aquí, no es relevante, así que, bueno, lo apoyo ahí. Vale. Yo tengo aquí otras 5 y las mezclo vale. Igual. ¿Qué prefieres, esas o estas para quedarte tú? Estas bien. ¿Esas están bien? Vale, pues sí. Boca abajo las vas poniendo en el suelo y yo estas... ¿Aquí? Sí. Vale. Voy a intentar conectarme
voy a intentar conectarme contigo, con tus decisiones. Yo voy a ir cogiendo primero de aquí y voy a poner estas donde yo creo que las vas a poner tú. Vale, a ver, yo creo que va a ir ahí. Esta yo, va, va al 1, va. Esta al 3, esta aquí, así, muy bien. Y esta pues aquí, por ejemplo, ay, tengo dudas, creo que no, creo que vas a hacer, vas a cambiar esta, así. Yo creo que va a suceder esto, ¿eh? Pero no lo sé. Aquí hay 5, tenemos 5 números y 5 cartas. Señala una, la que quieras, que de las 5. Esta. Vale, ¿y un número entre el 1 y el 5? El 3. Vale, pues así, sin mirar, al 3. ¿Segura? Segura. No hemos hablado esto antes, pero simplemente para que veas, la primera. En el 3 he puesto la piña. La piña, que es mi fruta favorita. Que he cambiado a última hora, ¿verdad? Sí. Pues mira, exactamente tú. ¡Qué fuerte! Hemos puesto la piña en el mismo. ¿Telepatía? Es telepatía. ¡Qué fuerte! No está hablado, lo juro, lo prometo. Lo prometo. Bueno, es que nunca se habla con Tinín, claro, porque él viene aquí y jugamos porque me sorprende siempre, porque yo no hacemos sé lo que, ni lo, el juego. Claro, claro. No, pero igual la gente se piensa en su casa, esto está amañado, es verdad. Puede ser, no, pues no. No tenemos ni el número de WhatsApp. No, no. Luego nos damos los teléfonos. Que por cierto, que el telepatía es leer la mente, no es la tele de tu tía. ¿Vale? Para los que estáis en casa. Vale, 4. Quedan 4 y 4 aquí. Ahí está. ¿Esa? Sí. Y dime un número entre el 1... El 5. ¿El 5? Sí. ¿Segura? Segura. Sí. Bueno, de momento de 2, pues igual alguna falla. Bueno, no pasa nada. De las 3 que quedan, señala otra. Esta. Y la ponemos en el... 1. Sí. yo creo que... El 2 no es mala opción. ¿Te gusta no, el 2? Pero no quiero tampoco. ¿Me quieres condicionar? No, no vale, te quiero pues con... El 1, venga, va. Si no sale, es culpa de Laura, ¿vale? Para los que estáis en casa, una de las dos. Esta. Esta, vale. ¿Y 4 o 2? 4 o 2. El 2. Vale. esta, la última la elijo yo, ¿vale? Sí. Queda un hueco que es el 4 y la pongo aquí. Vale. ¿Hay alguna, quitando el 3, que ya hemos visto que ha coincidido, ¿hay alguna que quieras cambiar o lo dejamos como está? No lo sé. Tú siéntete libre. Puedes dejarlo como está o puedes cambiar. ¿Lo voy a dejar como está? Puedes dejarlo como está o puedes cambiar. Nunca hay que cambiar. Pues, vale, no. No quieres cambiar. ¿Lo dejamos así? Lo dejamos así. Las primeras decisiones son las mejores. Siempre son las mejores. No hay que darle vueltas a las cosas. Y exactamente, los que estáis en casa y tú, Laura, que estás aquí, las primeras decisiones siempre son las mejores. Claro que sí. Y así es como tu mente, la telepatía, ¿eh? Y estos productos del campo español y riojano, pues... ¡Qué fuerte! Aquí lo tenemos, ha coincidido. ¿Estaremos conectados? ¿O será tu magia? Es que hay veces que dudo, porque igual tenemos mucha energía. Yo sé que los miércoles te vas de aquí a casa y no puedes dormir. Me voy flipando. No puedes dormir diciendo, pero ¿y cómo hago? ¿Cómo hago? Pues no te, yo creo que un poco conectados, aunque no tenemos WhatsApp, pero algo conectados estamos. Claro. Mentalmente... Es que son muchos miércoles, ¿eh? Son muchos miércoles. No sé cuántos llevamos ya, pero un montón. Un montón, un montón. Oye, antes de irte, ¿me puedes decir cuál es tu fruta favorita y la fruta que odias? Mira, pues mira, te lo voy a decir, soy sinceramente. Mi fruta favorita es la fresa. Me encanta la fresa. A mí también me gusta untada mucho. Oye, en chocolate. Fresas. Untada en chocolate, espectacular. O el batido de fresas. De cualquier manera. Te encanta la fresa. La fresa. Y la fruta que odio... Sí. La verdad que soy la muy fruta de comer que le darías, fruta, pero... que sea un enemigo, a una persona que no te cae muy bien... Ay, pues no te sabría decir, es que no sé cómo es el nombre. Este verano pasado estuve en África y hay una fruta que es como parecido a un kaki, pero es como un kiwi. Parecido me da alergia al kiwi a mí. Pero como con bichos, no sé, es muy raro. Vamos, que no te gusta nada, ¿vale? Esa no esa sea se la el nombre, daría, pero es una fruta es como, de África. La busco para el miércoles que viene. Vale. Tiene un...
unos amigos que desde aquí os saludo de Calahorra, el tío se las comía, oye, yo lo habría hecho. Es que para gustos los colores, ¿eh? Sí, es sí, como sí. Tu americana. Sí, para gustos, claro, pero es bien bonita. A mí me gusta, pero vale, como la quieres cambiar. Vale. Mira, yo te voy a ser sincera, mis frutas, tengo varias frutas favoritas, me gustan rápidamente. Piña, naranja, fresa y plátano. Tengo muchas. Pues muchas. Son... Sí, muchas. Y frutas que no puedo con ella y lo siento mucho, la gente me va a decir, pero ¿cómo no te gusta? La manzana. Hombre, es que la manzana me da... arcadas. Es que es vale, muy dura. Mira, Inés me dice, estoy contigo, pero nos tenemos que ir. Vale. Me voy, pero no me voy a merendar manzana. Merendaré piña, merendaré naranja, pero manzana ya sé no. Que traerte el miércoles. Que... No, te lo juro, lo paso fatal, no me gusta. No, vale. Tinín, gracias. Nada, gracias a ti, siempre. Gracias a todos que estáis aquí todos los días viendo al Siete pie del Magazine. Cañón, siempre. Así es. Bueno, que nos vamos, que muchísimas gracias siempre por estar ahí, hasta mañana.